Producción en Línea presenta a dos destacados comunicadores. Yo soy hermano Joy de Lara de Puerto Veracruzano. Es mi estado Veracruz, patria chica. Y Domingo Lucas, llena de sol, de Domingo Lucas y Joe de Lara, en un programa con buena vibra. ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! En vivo desde Veracruz, Veracruz, México. Qué gusto que nos acompañe, bienvenidos a nuestra mesa de café de la parroquia, hoy que es el día 5 de febrero del 2014, un día importante en la vida nacional. Hoy se están cumpliendo más de 90 años de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, pero también es un día importante para nosotros porque precisamente este día 5 estamos cumpliendo 100 programas de este proyecto de comunicación que iniciamos mi queridísimo amigo Joe de Lara y su servidor, programa número 100, y como lo anunciamos en las redes sociales, pues hoy tenemos un invitado de súper lujo. Antes de decir su nombre, que ustedes ya lo saben, déjame saludar primero a mi queridísimo amigo Joe de Lara, que empezamos haciendo este programa en el garage de su casa y ahora estamos aquí en nuestro estudio del Café de la Parroquia. Sí, estamos aquí porque mi mujer nos corrió a todos. A ver. Imagina, alborotaban todo el vecindario ahí, hombre. Pensaban que era una casa de mala nota. De mala nota. Porque hacíamos mucho relajo, ¿no? Mucho ruido, ¿ah? Entonces ya decían, hombre, ese yo de Lara, de que salió de la televisión, ahora es un desfiladero de chamacas. Bueno, y chamacos. Realmente, nada más faltaba el foco rojo. Oye, Joe, pues tenemos hoy a nada más y nada menos que a Porfi Baloa y sus adolescentes. Estimado maestro. Joven, joven. Es un honor. Es un honor. Baloa. Es un honor, la verdad, un programa fuera de serie, un honor tener hoy a Porfi Baloa aquí en vivo. Estamos en vivo desde el Gran Café de la Parroquia, aquí en el Centro Histórico del Puerto de Veracruz. Querido Porfi, muchas gracias, mi hermano. Gracias a ti, mi hermano, y mil felicitaciones, mi hermanito Domingo Luca, con tu programa. Maestrísima, mi celebridad, yo de Lara, nada más, menos. Y todo tu Irán Barrientos, aquí, ¿cómo estás, hermano? Maestro, ¿qué tal? Y bueno, aquí está, estoy con el muchacho, el equipo que nos juega. Excelente cantante, intérprete de Verso Hernández, Manuel Marajo y Angelito Delgado. Gracias, maestro, y bueno, qué honor estar aquí en tu programa número 100. Wow. Sí, programa número 100. Fácil, pero tiene cuidado, tiene candela eso. Pues sobre todo porque, ya sabes, empezamos inquietos ahí como que haciéndole, nos veían. ¿Cuánta gente nos veía, Joe? Cuatro. Nos veían cuatro, ¿verdad? Era pura familia. Era pura familia, primos, nuestras esposas y demás. Hoy ya aumentamos. ¿Cuánto nos ven hoy, Joe? Hoy no, ya nos ven nada más entre familias, porque ha crecido la familia, como unos 250. Bueno, ya le vamos. Fíjate, Porfi, que el día que más audiencia hemos tenido, fíjate, coincidentemente, el día que más audiencia hemos tenido, yo llevo el registro, fue en una ocasión que hice una llamada telefónica contigo cuando se dio el rompimiento con el Negro Mendoza. Contactamos una entrevista, yo te hablé por teléfono, platicamos del asunto. Imagínate, ni me acordaba de eso. No, ni te acordabas, la verdad, no te acordabas. Y ese día fue el día en que más la gente, pues ya sabes que con el interés de enterarse del chisme, ¿no? Todo mundo se estaba conectando a Radio Bemba. Pero bueno, eso ya pasó. Hoy tenemos una nueva época. Ya no hay tanto audiencia hoy porque ya no hay chisme. Sí, una nueva etapa. Porfi Baloa y sus adolescentes. Pues es el talento del maestro Porfi con su grupo ahora, pero ya así es el nombre oficial, Porfi Baloa y sus adolescentes. Este es el disco más reciente. Es una visita también a Veracruz que muy productiva. Estuviste anoche en Soledad. Claro. Que te fue muy bien, maestro. No, buenísimo, buenísimo. Agradecido con el alcalde, con Miriam y toda esa gente que estuvo allá, por el reconocimiento que me dieron, una cosa bien bonita. Y bueno, Domingo, yo no lloro ni cómo agradecerte a ti, mi hermano, porque usted está tan claro en la vida y está ahí.
imagínate, nada más tener el honor de ser tu amigo, bueno, una persona, también, un periodista de alto nivel, ¿entiendes? Y no puedo hablarte ni decir que no. No, porque la realidad, porque te admiro por todo lo que haces, por todo tu trabajo. Además, estoy de acuerdo contigo porque es cierto, él y yo somos amigos de hace más de 30 años y que es de los pocos o casi el único que ha fomentado la salsa durante toda su vida. Vaya, eso habla mucho porque, bueno, tú sabes la invasión de muchos temas musicales de diferentes tendencias, gruperos, que la banda El Recodo, que los Recoditos, porque han hecho una invasión, pero el que ha defendido a capa y espada el concepto de la salsa es Mr. Salsa, aquí Domingo Luna. Un aplauso para Mr. Salsa, además. Ay, dime que no, no celebridad. Yo siempre lo inclusive me está con él también para preguntarle a veces, sí, porque sí, tú no crees que uno sabe salsa, no, que sabe salsa es él. Yo a veces lo llamo, mire, ¿cómo fue esto? Y esto, ¿no? Pues, es una Biblia, una biblioteca, o sea, está, tiene su puesto muy bien merecido, maestro. Gracias, maestro, pero ya no me eches flores. Mejor vamos a dejar que te pregunte Irán Barrientos. A ver, Irán Barrientos. Irán. Prometí, aquí está el maestro Forfi Baloa. ¿Qué quiere preguntarle a él? No, pues la verdad que me da mucho gusto estar aquí en esta mesa redonda con Forfi Baloa y sus cantantes, Everson Hernández, Ángel, Niño, y nuestro amigo Marlon. Que la verdad que me da mucho gusto la presencia de todos ellos en este programa número 100. Y la verdad que Porfi es un talento grande. Sus composiciones, todas sus canciones, sus arreglos, es un sonido original prácticamente. ¿Cuántos años tienes, maestro? Para hacer todo esto, ¿cuántos años tienes? ¿En el negocio? No, ¿de edad? De edad. Comenzaste muy chamaco. ¿Qué edad, maestro? Era 40 y pico. Pero parecó de 20. ¿Empezaste con Salserín? No, antes, yo vengo de Mata Más Tigre, en bar, en restaurante. Te acuerdas que yo arranqué de los 8 añitos, escapado de mis padres y tal, y me iba a tocar por ahí. Y bueno, yo tengo la dicha de haber tocado con casi todas, muchas agrupaciones del ámbito popular en mi país, ¿entiendes? Como Dimensión Latina, pero yo no Dimensión Latina, sino otra generación, Los Melódicos. Tuve la oportunidad de tocar con Billo, pero ya sin el maestro Billo, Las Vibraciones, Nevada. Bueno, no sé, agrupaciones que quizás la gente aquí no conozca, pero ahí eso yo como que fue mi tesis, ¿no? De ahí fue donde yo me fui nutriendo, que es lo que le gustaba a la gente y tal. Y yo dije, bueno, un día vamos a hacer un grupo, voy a hacer un grupo con mis propias canciones. Y bueno, se dio la oportunidad y aquí estamos. La Dimensión Latina con el gran maestro César Monges. El maestro César Monges, ese sí fue el fundador. ¿Contigo? Con mi orquesta, sí, eso fue un sueño, eso es una etapa de mi vida muy, muy grata y tal. Tremendo creador, yo creo que él es el... ¿Cómo decir? Él fue como mi paso a seguir, ¿entiendes? El maestro Monge, porque para mí él es quien identifica el sonido de la salsa venezolana, ¿entiendes? Yo de niño, inclusive él salía en televisión, todavía era en blanco y negro, y yo lo veía y tocaba las perolitas cuando lo veía con Oscar de León en el bajo. Y es una agrupación que me tocó tanto el corazón, y yo dije, bueno, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. Y después tuve la dicha de estar compartir con él tanto tiempo, y bueno, mi respeto para el maestro de San Monge. Oye, maestro, ¿te acordarás del primer registro de la cuando viniste por primera vez a Veracruz? Fue en el Salón La Luna, me imagino. Fue en el Salón La Luna, sí. Yo creo que fue con... En Cortés. Cortés y Nexa. Hace mucho tiempo, con Pérez Fraga, algo así. Sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, si no me acuerdo, recuerdo. Salón La Luna. Sí, pero quien nos trajo fue Pérez Fraga. Eso no sería el primer día que alternamos en el malecón con el Gran Combo de Puerto Rico. Yo la verdad no recuerdo, por eso es que... Ese día estuvimos en el Salón Luna y los sitios estuvieron bastante full. Estamos el Gran Combo alternando con el Gran Combo de Puerto Rico, en el Malecón y en el Salón Luna. Hace añísimo. Estamos hablando de 15 años. Eso sí, exactamente. Eso sí es una memoria. Sí. No, no, pero buenísimo. Mira, Ángel Delgado. ¿Cómo están? Las felicitaciones ahí a Domingo Luca y a... Domingo, felicidades por tu programa. El maestro Joe. Encantadísimo. La primera gira mía con Porfi fue aquí, en Veracruz. ¿En Veracruz? Sí. Diciembre, creo. Diciembre, no sé si fue un diciembre, no recuerdo, pero sé que vinimos y fue la primera vez que yo visité esta hermosa tierra. Visitamos el museo de Agustín Lara y bueno, ahí fue que conocimos, yo por lo menos, fue que visité turísticamente a Veracruz. Ya como ya hemos venido siempre, ya me la conozco un poco y cada vez que venimos para acá nos sentimos
complacidos por el cariño que nos brinda el pueblo de Veracruz. Y lo sentimos, mucha gente conocida, como prácticamente es como una ciudad más de las nuestras y tenemos muchísimos amigos que siempre vienen a visitarnos. Cada vez que venimos, vienen y son parte de nuestra familia. Mis felicitaciones, maestro, por su programa. Pero, ¿qué otra manera de felicitar, maestro, que no sea con música, vale? ¡Órale! ¡Vamos, dale, dale, dale! Bueno, bueno. Ahora sí, hay que ponerle bien, pues el domingo es el número 100. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bravos, seguro. A ver, bueno, perfecto. Ah, viste, el número 100. A ver, colócate ese por allá. Esta gira es la primera del año aquí a nuestro país. Estuvieron anoche en Soledad de Doblado con mucho éxito, pero ojo, van a estar en Tlacotalpan, Veracruz, el próximo día sábado 8, ¿no? Y evento gratuito, además, todo el mundo puede ir, ¿no? ¿Sabes algo de eso? Sí, bueno, a nosotros nos gusta mucho que los eventos sean a veces gratuitos, porque todo el mundo tiene la oportunidad, pues, de disfrutar, y nosotros tenemos la oportunidad también de conocer nuevos rostros y de compartir con toda la gente, que todo el mundo tenga, pues, esa oportunidad de compartir con nosotros. De verdad que muchísimas gracias anoche a la gente, a Martita, a la alcaldesa de Soledad de Doblado, por darnos ese trato tan especial. Primera vez que yo en un grupo de salsa para esa ciudad, estuvimos alternando con una gran orquesta de cumbia que se llama los Master Cumbia, los amigos Master Cumbia que están aquí con nosotros aquí acompañándonos. Master Cumbia, gran compositor veracruzano. Sí, estuvimos anoche alternando con esa excelente orquesta y bueno, esa excelente banda y una acogida muy buena de verdad del público de Soledad de Doblado, de verdad que sí. Gracias, Martita, si nos estás viendo por ahí. Sí, bien. Gracias, de verdad. Muy bien. Porfi, yo... Martita es la alcaldesa. La alcaldesa, sí, la alcaldesa. Porfi, platícame, ¿a qué países han visitado, han actuado, que tú, por ejemplo, ni siquiera pensabas que iban a llegar por allí? Bueno, cuando hice el grupo no pensaba que en ningún país. Pues ahí nada más el barrio, ahí, por ahí, la casa y eso. ¿Has estado en Italia, en Tokio? Sí, gracias a Dios. Bueno, imagínate, yo le doy gracias a Dios todos los días por la dicha, ¿no? De que la gente le guste las canciones. Y bueno, imagínate, todo lo que representa. A veces la gente no sabe que vinieron aquí, pero todo lo que representa, el gasto de avión, de pasaje, que si viático, que si hotel, trasladar una orquesta, visa, todo eso lo que representa. Es complicado. Es complicado, y sobre todo si fueron artistas, o sea, si fueron cantantes o tal, uno solo. Grupo, No, una orquesta completa y trasladar al otro país, imagínate, uno tiene que sentir súper honrado y darle gracias a Dios todos los días. Porque imagínate que tiene el peso que tiene que tener para cubrir todos esos gastos. Que las visas. O sea, todas esas necesidades, ¿entiendes? Y bueno, feliz con toda la gente latina, pero ustedes saben que tanto México, Veracruz, Puebla, tienen un sitio muy especial en mi corazón y lo considero. Así como digo, en mi país, el estado de Aragua, que llevamos el estado de Aragua por el apoyo incondicional que siempre me ha dado, así lo digo igualmente de Veracruz y de Puebla, son creo que mis consentidos. Muy bien. Pues este es el disco más reciente, por fin, pero ya estás trabajando en el próximo, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Así que, pues, un músico inquieto como tú no se queda a dormir en sus laureles. Siempre estás como maquinita, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, ese, tú sabes, es el mismo público que empieza a seguir el grupo, que por respeto a ellos, que a veces yo me tardo. Porque yo saco una canción y digo, ¿será que le gustará a la gente? No, esta no. ¿Y será que le gustará? Sin saber que a lo mejor puede ser un éxito, ¿no? Pero a veces por eso que tarde, porque si no, con la maquinaria que tenemos, gracias a Dios, gracias a la gente, tenemos nuestro estudio de grabación y ahí podemos grabar canciones constantemente. Pero uno no puede sacar canciones así por sacarlas. Uno tiene que ponerle un poco de sentimiento, cariño y que tenga un sello de calidad que la gente por lo menos le escuche y diga, bueno, no me gusta tanto, pero tiene sus cosas, ¿tiene? Tiene que tener algo y eso es el respeto a la gente y el respeto al público. Sí, exacto, eso es muy importante. Bien, a ver, una pregunta para mis amigos Emerson, Ángel o Marlon. Son jóvenes ustedes, son jóvenes, obviamente cautivan a las chavacas, ¿verdad? ¿O no, Joey? A ver, míralo, Joey, tú sabes, míralo. Yo tengo 71 años y todavía me persiguen, hombre. Sí. Además que, pues, yo sé, ya ando mal de las rodillas, me tengo que poner flojito y cooperar. Te dejas atrapar, ¿verdad? Otra cosa.
¿Qué tal las chicas de veracruzanas? Bueno, siempre el mismo cariño de sí. todas las veces que hemos venido. ¿Ah? ¿Son aventadas? ¿Aventadas? Aventadas, o sea, se avientan. Ah, no, son respetuosas, Sí, sí, son respetuosas. Y bueno, nosotros también tenemos mucho respeto, pues, no tanto a las mujeres de Veracruz, sino a las mujeres del mundo, ¿verdad? Todos lados. Claro. Respetamos bastante. Es bueno, te voy a decir por qué. Porque realmente no hay que confundir el afecto, el aprecio que te da el público, inmediatamente piensas que ya la vas a llevar a la cama. Claro, exactamente. Entonces, hay que separar eso, ¿no? Claro, exactamente. El respeto es muy importante porque efectivamente la gente actúa con la emoción, con la pasión, más que con la razón a veces. Exactamente. Entonces, ya cuando tú te das cuenta de que ya estás adentro, papá. Es cierto, hombre. Aquí cuántas niñas no me han dejado con chamacos después de ahí. Yo ya no se las presento a los grupos musicales. No me las dejan embarazadas. Se van a quitar la bate mango. Ahí anda por ahí el Oscar de León, hay un igualito a otro. La vez, vaya. ¿Qué problema es el Oscar de León, Ahora que también se amoló igual que yo de loco, ¿no? Sí. Ahorita le pusieron un ojo de pancha. ¿Cómo? Pues atrás. No, está bien. No, siempre se mantiene una línea de respeto. Cierto. Y con el cariño, pues, que es lo más importante. Contar con ese apoyo de las mujeres a nivel mundial, ya pues, eso para nosotros es muchísimo, de verdad que sí. Bueno, pero como con ese alcance mundial, yo creo que tienen amistad con mucha gente, ¿no? Sí, ustedes, muchísima gente. De manera ya directa con jóvenes, con jovencitas de muchas partes del mundo. Claro, claro. Y el Facebook, eso, también, esa cosa, ¿no? Sí, todas esas redes sociales revolucionaron la... Tenemos, porque usted se pone a ver, por ejemplo, el maestro Porfirio Baloa tiene 35,000 seguidores, por ejemplo, en su Twitter, y yo sé que si mi amigo Ángel Delgado le gustara, ¿no? Quizás obtener el Twitter, por lo menos, mi hermano Everson, sé que tuvieran muchísimos seguidores. Yo tengo muchísimos amigos y son de cariño, de verdad, y seguidores de cariño. Por ejemplo, ayer llegó una muchacha de nombre Dinora, que le mando saludos, si nos está viendo por ahí, Dinora, que tenía, ella me dice que tenía 10 años, full seguidor del maestro Porfi, de la música de Porfi Baloa, y ella tenía 10 años, y decía, cónchale, vale, por mi trabajo nunca podía vivir un concierto, y cónchale, estoy aquí. Ella es del DF, y vino del DF para el concierto del maestro Porfi. Ayer vino a Soledad, y entonces nos regaló mucho cariño, ¿entiendes? Nos decía, cónchale, dale, que me gusta mucho como tú cantas, el muchacho Ángel, todos los muchachos en general. Mucho cariño, mucho cariño de la gente. Sí. La gente de Perú, la gente de República Dominicana, la gente de México, Venezuela, Estados Unidos. De verdad que es lo máximo, tener amigos alrededor del mundo es lo mejor. Una pregunta para Porfi Baloa, maestro. ¿De dónde salen todas esas canciones? Porque la otra vez te platiqué hace como 15 días contigo por teléfono y te preguntaba, maestro, ¿y de dónde nace la inspiración? Y tú me dices, pues no sé, simplemente me brota. Uno piensa que tú eres muy intenso, que amas mucho, o no sé, pero sacas unos temas muy, muy sentidos, muy pasionales, vaya. Oye, verdad, y te respondo igual, no sé, debe ser una parte de mí, un departamento que está por ahí, pero yo toda la culpa se la he hecho a Dios, ¿entiendes? Porque yo, si tú me conoces bien, hermano, tú sabes que como yo hablo, así medio, no, a veces no se corresponde las canciones que yo hago, entonces imagínate, eso es la almohada, es Jesús, alguien tiene que ser, que toca la fibra, yo pongo los acordes en el piano y automáticamente sale, así como ese talento, bueno, como el talento de todos, cada uno tiene su talento, la orquesta, hay miles de compositores, que Dios los bendice con ese don, así como, bueno, tú me dirás que yo lo veo tan sencillo, yo más bien admiro a otra gente, porque yo nací creciendo viendo otros compositores, otra gente, Juan Gabriel, el maestro Jairo Varela, eso para mí sí yo lo veo como que, ay, ¿cómo haces tú para hacer esas canciones? Esa es la pregunta que yo le quisiera hacer a esos maestros. Entonces, pero me la dice a mí, me da como... Tú lo dijiste ahorita, de que sientes algo ahí que te está soplando, te está... Al maestro Juan Gabriel también.
Sí. Cuando siente él en las noches panzanero de su soledad que le están soplando la nuca, es cuando le brota. Vete, que no hay respeto, patrón Gabriel. Por eso que tú no ves claro que la prensa, mira. Por eso no digan que le pregunten. Pero que nadie quiera ver, no. Mira, el maestro Juan Gabriel, si está viendo esto, nosotros no fuimos, ¿viste? No. ¿Nos llevamos bien con él o no? Sí. Oye, Domingo, algún día vamos a hablar de ese tema. Claro, este es tu programa número 100. Yo quiero preguntarle, oye, porque en nuestro país más lo queremos tanto. Entiendo, hay tanta admiración, sobre todo la gente mayor. ¡Ah, tal! Y aquí, no, sí, yo siento que lo miran y lo quieren, pero no hay ese fanatismo que sienten allá por el hombre. Hace como 40 años en la ganadera, ¿te acuerdas, Juan Gabriel, que fuimos a transmitir? No nos invitó, nos dijo, me caen bien ustedes como para tenerlos allá en Ciudad Juárez, que ya tenía su ahí de la escuelita, ¿te acuerdas? Sí. Que fuéramos los maestros. ¿En serio? ¿Usted lo conoce? ¿Es en serio? Sí, sí. No, oh, Juan Gabriel. Juan Gabriel, tú hablabas de un disco. Es un fenómeno. Tú hablabas de ese ratito que platicamos en el radio de un disco, ¿te acuerdas? El de Juan Gabriel, el disco amarillo. Pensamiento, ¿no? Pensamientos. Ese disco, acuérdate que hay un tema ahí que se llama, que dice, así se quiere en Veracruz, ¿te acuerdas? Sí. En esa época Juan Gabriel venía mucho aquí. Sí. Venía mucho aquí, aquí tenía muchos amigos. Aquí le soplaban la nuca. ¿De por qué se quitó el... Aquí le soplaban la nuca, hombre. Maestro, allá, usted también siente que le sopla. No. La nuca no, la nuca no es. Es otra cosa, el soplido. Te lleva un vacilo, ¿vale? Oye, querido Porfi, a ver, si tú dices que esto viene de Dios, ¿no? Este don de hacer canciones, de interpretar los sentimientos de la gente. Pero dime una cosa, en tu familia, tu papá, tu abuelo, tu mamá, tu abuela, ¿alguien tenía esa vena artística o tú nace y empieza en ti? Amén. Mi papá es medio soldimiento, lo ve bailando y bailando así como gallego por el tiempo. Mi mamá sí tiene melaza, mi mamá es guarecera, pero... Y sí hay el swing, o sea, sí la gana, pero no hay músico en la familia que yo conozca. Entonces, hasta donde llegó mi generación, no conocí músico. Ahora los que saben de mí sí hacen músico, no sé por qué. Eso es algo inquieto, ¿no? El chamo mío, Víctor David, el mayor, el Cocó, sí, los hijos míos, los hijos de Everson, bueno, pero por lo menos tú sí tienes familia, no, ¿verdad? Uno solo, para. Que le gustara la salsa, sí, mi mamá, mi papá, mis tíos, pero músico, así que ejecutaran instrumentos, un solo tío que falleció hace poco, fue el que me presentó la música, que tocaba un instrumento nacional que se llama el cuatro venezolano. Esa única persona fue la que hacía música en la casa. De resto, bueno, yo... Marlon su papá. Sí, mi papá era cantante, Dios lo tenga en la gloria, mi viejo. Él era cantante y él fue el que me enseñó todo en la música. Y él me levantaba con el acetato de la Dimensión Latina, los colocaba en la en los fines de semana, en la de mañana. Me levantaba. De 33 era nacido. Sí, sí. Mi papá era full fan de Oscar de León y la Dimensión Latina, pero full. Ah, estuvieron alguna vez invitados allá en el festival de, bueno, en salsa allá en el Madison Square Garden, cuando Ralph Mercado organizaba los la salsa. En Nueva York, porque nosotros fuimos a muchas. Sí, nosotros fuimos a tres, yo todo presente en tres festivales de salsa, eso en Nueva York. Y bueno, Oscar, así pues como ustedes, como este de Guadalajara, yo con Oscar, pues, él va para la casa, a veces tomamos jugo de naranja. Es un tipazo, teníamos un grupo, teníamos un vacilón. Tenemos un grupito que le pusimos el piquete. O sea, el fin de semana o algún día que él no tenía, que él estaba desocupado, no tenía bailar, y yo tampoco, le íbamos a la casa. Pero buenísimo, ¿no? Sí, pero entonces él agarraba la conga, yo agarraba el bajo, yo agarraba el piano, Everson, el bongo, y empezamos a tocar canciones, sí, pero ni de él, ni canciones mías, Jorge, canciones de otro. Como el clan. No, de ahí nace el clan. ¿Verdad? De ahí nace el clan del piquete ese. Hola, pues te echo el cuento como sabe cómo lo siempre en verdad. Oye, porfi, comentarle a la gente que hay dos momentos muy, muy buenos en el Festival de la Salsa del año pasado de Boca del Río, Veracruz.
el momento en que tu hijo se monta en la tarima a tocar los timbales, y segundo, Joseph Amado, que fue muy aceptado aquí en Veracruz, en Boca del Río. Sí, claro, tú eres mi amigo Joseph. Bueno, porque tú sabes que uno seguro son 20 años tocando el mismo repertorio, y yo otra vez, porque vinimos una oportunidad al Festival de Boca del Río, bueno, después volvimos, y yo digo, no, pero no puedo repetir el mismo set, porque la gente siempre pide las mismas canciones, tengo que ver otra alternativa, otra cosa. Dicho por la gente y dicho por ti, que bueno, es un momento en el que la gente pues cerró los ojos y hizo ver a Héctor Lavoe. Sí, esa es la idea, pues razón por eso, porque estamos grabando ahorita por lo menos unos temas promocionales, pero ya que tenga su identidad, bueno, ya que tiene el timbre parecido, claro, ya el maestro Héctor no está de hace más de una década, y entonces, bueno, es como un consuelo que no tiene la culpa de tener la voz así, vamos a ver qué pasa con sus nuevas canciones. Oye, incluso hasta lo llevaste a Nueva York con Martín Cohen. Sí, exactamente. Sí, está grabando ahora unos temas de un gran compositor, Dani García, excelente compositor. Ni siquiera un tema que yo hago, no, yo miro y respeto mucho a un compositor que está ahí por la vieja guardia, que se llama Dani García, y estamos grabando un tema de la producción, porque son salsas así tipo Juanito Limaña, los salsas que grababa Héctor Lavoe en su época. Y no es fácil entrar a ese grupo, ¿eh? ¿Cuál grupo? Al grupo de los salseros con los que tú tienes relaciones, que son con la mayoría de los salseros que existen. ¿No? Es grato, maestro, bueno, de que yo cuando era chamito y veo la televisión en blanco y negro y decía, wow, pero mira quién está ahí, tal, y uno los miraba, y el día de hoy uno comparte con ellos, así que estoy hablando y tal. Hablamos, somos panas, nos echamos cuenta, es una bendición. Una bendición. Oye, uno se puede morir y decir, oye, qué bendición, ¿no? Estoy hablando con monjes. De chavo. Imagínate que fue tu ídolo. Sí, exactamente. Y ahora, pues, tocando con él, poniendo tarima, además, ¿no? No me traiga el que le sopla la nuca porque me desmayo aquí también. Pero sí, fíjate que es una bendición de Dios. Eso es indiscutible y bueno, pues se ve que cuando se tiene calidad, es más calidad que cantidad, como siempre, pero cuando usted tiene una calidad innata, cuando es una calidad que te viene, que te brota, eso es real. Fíjate que es un talento que Dios te regala, eso vaya que ni duda cabe. El que nace con la voz y el registro ese, ¿verdad? ¿De dónde nace? ¿Quién sabe? ¿Por qué yo no lo puedo tener y él sí? Es un regalo que Dios le da a él. Y cuando alguien como Porfi, ¿verdad?, se siente y empieza a sacar frases, notas, que cuando nosotros las escuchamos, nos retratamos en ellas, pues es un don divino. Hace ratito platicábamos con él, tuvimos un programa previo a este, y nos platicó la historia de las canciones con puntos y comas y detalles. Yo les voy a decir, mis amigos, que yo lo voy a anunciar próximamente en RM. No sé cuándo, todavía le vamos a poner fecha, maestro Porfi, para que salga. Yo te voy a avisar la fecha. Sí, avísame. Pero hicimos un programa de 2 horas con Porfi Baloa, donde prácticamente nos contó la historia de las canciones y cómo fueron haciendo algunas de sus temas más más reconocidos. Y bueno, yo reconozco en Porfi simplemente un talento. Le llaman el Beethoven de la salsa. Él dice, pero ¿por qué? ¿Yo por qué voy a hacer el Beethoven de la salsa? Como que él siente muy grande el peso. Claro. Pero si la gente te lo dice, maestro, ¿qué vas a hacer? Claro, un sobrenombre ahí. Dice, pero verdad, es el programa, ¿te puede decir el nombre? Sí, claro. Bueno, radiografía. Bueno, todo lo que vayan a pasar por ahí, tengan mucho cuidado, porque este hombre le saca todo a uno. Sacó toda mi vida, hasta los últimos detalles, hasta los últimos pelitos, todo lo sacó. ¿Qué composiciones tienes? No sé, ¿como cuántas? Como 60, más de 60, casi 70. ¿En qué tiempo? Desde el 94 para adelante. Sí, vale. Cada 4 años, 3 años, ¿no? Una producción cada 3, 4, pero ahora vamos a ver si sacamos más seguido y eso. Sí, pero como lo seguí diciendo, ese tema, ese programa de radiografía, oye, buenísimo, maestro, válgame, respeto. Maestro, próximamente vamos a anunciar la fecha en que lo... Es más, vale, lo sabe, porque me da pena que salga, porque ahí hablé de cosas, bueno, importantes, ténganlo en cuenta. Pues cosas importantes, pero cosas que la gente quiere saber de ti, maestro. No te diste cuenta, pero cuando yo bajé a buscar un cable, que todavía ni empezamos, había una pareja que estaba ahí
y me decían, oye, está, ya llegó por Ibaloa, ¿eh? Sí, está arriba. Dice, no podemos pasar. Le digo, no, porque estamos hasta el fondo. Le digo, pero si lo esperan, igual lo pueden ver. Maestro, cuando salimos como 2 horas y pico después, ahí estaban. Ahí estaban. ¡Qué bendición! Esperando que, oh, gracias, vale. Y aquí mismo, en la parroquia, a ver si no nos corre. Porque... ¿Cómo no van a correr? Si nosotros somos los que le damos chances al dueño de esto, a la mesa, nosotros teniendo la mesa desde aquí somos los dueños. Exacto. ¿O no es cierto? Claro, claro que sí. No, imagínate sí. Tener a Domingo Lucas, a los chavos de aquí, a Corfis, no, hombre, es un privilegio. No, es un privilegio. Deberían de pagar a nosotros. Es un verdadero privilegio. Mi estimado Irán, a ver, platícame algo. No, pues. Irán, hola, hola. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Y oye, abarcando un poco, por ahí sacaste una producción también con el Clan. Bueno, no, es la 20 única producción que tenemos. Es un disco que tiene 18 canciones. Pero es el disco donde la gente está esperando la otra producción. No hemos tenido tiempo quizás de grabar otra producción. Pero con esa producción hemos matado como más de ¿qué? Como 7, 8 años sí. Con ese disquito. Ese disquito y se ha dado. Está muy sonado en Veracruz. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Bueno, está liderando mi amigo Everson Hernández, que canta varias de las canciones. Nuestro amigo también Ángel Flores, allá en Venezuela, que con un parecido a Ismael Rivera. Está Angelito Delgado. Sí, bueno, prácticamente estamos 5 de mi orquesta en esa agrupación. Pero esa agrupación la tenemos como para sacarnos la sangre. No sé cómo dicen aquí, pero es como para curar. Un relax. ¿Entiendes? O sea, que a veces estamos tocando. Exacto. ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? Relax. Un relax. ¿Entiendes? Ese grupo es nuestro grupo de relax. Oigan, profe, y muchachos, ustedes, ¿no les da coraje que hayan salido, adolescentes? Porque creo que salieron unos y luego hay otros que se llaman los adolescentes de Venezuela. O sea, hay un adolescentes orquesta, adolescentes de Venezuela, y ya hasta creo que por aquí, por Jamapa, por Medellín, porque todo salieron, loca, pero... ya salió otro. Adolescentes de Tierra Blanca. Se ha relajado ya. Esa situación. México es el paraíso de los piratas. No, pues bueno, nada más ve la Sonora Santanera, cuántas sonoras hay. Y dinamitas. Dinamita, pues ya ni se diga. Empezó el Lucho Argaín. Yo traje aquí al Parque Zamora, ¿te acuerdas? Que sí. Para mi programa va a ser de los... Me hubiese, que, hubiese querido estar en ese momento. Lucho, no, don Lucho. Lucho Argaín. Y el maestro Fruco, mira. Y a su hijo. Pero no sabe qué es lo que es. Por lo menos después de 40 mil dinamitas. Mire, mi hermano. Yo qué sé qué es lo que es. Yo viajé con vibraciones a Tenerife, en los carnavales, vi dinamitas, pasaron hasta los helicópteros. Estaba Celia Cruz y nada. O en la guerra, no. Y ve, el tipo, bueno, y más de mil, miles de personas, millones de personas. La cumbia venía con sí, la y entonces, sí, entonces, ¿y qué es lo que quieren ustedes? Sonora dinamita. Y arrancaba pa, pa, para. Y yo, eso me impresionó a mí. Es más, yo quería hacer un grupo de cumbia cuando arranqué este negocio, porque eso que yo vi allá en Tenerife, eso me impresionó. Y uno empecé a dar y tal, mire, mi hermano, ¿quién hizo eso? Fue Fruco. Que hizo todo lo que es dinamita, sí, el maestro Fruco. Sonido. Y Lucho Argaín con su swing y su baño. Entonces, agarró Fruco, la fusión de ellos dos, y Fruco grabando estos instrumentos, quiero esto así, quiero esto así, tal. El swing de Lucho Argaín, eso no sonó la dinamita. Vinieron algunos ejecutantes como Vilma, todos los cantantes excelentes que pasaron por ahí. Y bueno, pero el swing, por lo menos musical, ya era Fruco. Entonces, claro. Oye, pero eso no es la pregunta. No, mira, tú sabes que al principio sí nos afectó un poco, porque bueno, no sabíamos cómo digerir eso, ¿no? Entonces hicimos una entrevista en un canal local en Perú. Y bueno, eso fue que ahí comenzamos a hablar lo que sentíamos en ese momento. De verdad que yo no me siento muy grato pues con ese momento, eso que se dijo en ese momento, no porque lo que había dicho tenía o no tenía razón, sino porque estaba afectado, como que estaba afectado sentimentalmente, pues, y no había reflexionado alrededor del asunto. Estaba explicando que al principio sí hubo una cierta reacción de coraje, como dicen ustedes, porque no entendíamos por qué las personas pues tenían ese tipo de actitud hacia por ejemplo, Porfi, que tanto ha abierto
las puertas a tanto talento venezolano para que los conozcan en todo el mundo. Y no es fácil, no es fácil para ninguno, y en Venezuela se sabe, para ningún artista, la proyección internacional. Eso cuesta mucho trabajo, eso cuesta muchas cosas, pues, mucho esfuerzo. Y entonces cuando tú eres parte de la Orquesta Adolescente de Venezuela, que es una de las orquestas juveniles, bueno, la única orquesta juvenil de proyección internacional que tenemos en nuestro país, y tú tienes la suerte de pertenecer a esa fila. No entendíamos cómo después aquellas personas que les brindaban esa gran oportunidad de expresarse musicalmente o como intérprete, después tenían esa conducta negativa hacia Porfi, pues. Entonces te estaba comentando que en Perú nos hicieron una entrevista en un canal local, y en ese momento no me sentía muy grato, no me sentía bien, pues, al respecto. Entonces comencé yo a explicar de dónde venían los cantantes, los ex cantantes de la orquesta. Después yo viendo la entrevista en internet, viéndome a mí mismo, yo decía, oye, esa no es la manera tampoco de expresarse, ¿no? Así en los medios de comunicación. No porque lo que yo había dicho tenía o no tenía razón, o porque lo había hablado de una mala manera, pero sí no había tenido el tiempo para reflexionar de qué forma podríamos nosotros expresarle a toda la gente que sigue la Orquesta Porfirio Balboa o la Orquesta Adolescente cuál era la intención de ese comentario, ¿no? Ahora que ya hemos tenido más tiempo y hemos reflexionado respecto de eso, mira, yo tengo un concepto diferente, un poco diferente a lo que es esa pregunta cuando nos hace, mira, ¿qué sienten ustedes con los otros? Mira, en lo personal, yo trabajo con la orquesta de Porfirio Balboa, quien es el creador original de ese sonido, ¿no? La gente cree que el sonido adolescente lo crearon un grupo de jóvenes, y eso no es verdad, es falso, porque realmente no hubo un grupo de jóvenes que lo creara. Era un solo joven que en su momento tenía las ganas de formar una agrupación musical y creó toda la base de lo que es para formarla, ¿ok? Hizo todos los arreglos musicales, hizo las canciones, las compuso, las ejecutó en un estudio, las produjo, y ahí es donde nace la orquesta. Y a cada uno de los participantes de ese proyecto musical les ofreció un rol y una parte de su score musical, ¿no? Entonces los cantantes en su momento simplemente eran una pieza más de la línea melódica o de la línea del score, pues, ¿entiendes? Entonces no es que ellos ahí participaban o daban opiniones al respecto, no. Simplemente era un elemento más de esa producción. Entonces, como te vengo diciendo, después que el tiempo ya nos ha pasado, ya sabemos lo que está pasando y esa actitud de ellos con respecto a eso, luego que Porfirio hace su separación de la compañía disquera, que no fue una compañía disquera que solicitó los servicios de Porfirio Balboa para hacer un proyecto musical tampoco, no, fue una proposición de Porfirio Balboa de asociarse con su proyecto, que es diferente. Ellos en ese caso tienen que reconocer que cuando emiten comentarios hacia los medios los hacen con mentiras, diciendo que Porfirio Balboa era contratado por la orquesta disquera para hacer esa agrupación, cosa que es falso, señores, porque no es así. Porfirio Balboa presentó un proyecto hacia un empresario, el empresario le gustó su proyecto y se asociaron en un determinado negocio que hicieron, y en donde estuvieron juntos por más de 15, 18 años, hasta hace un par de años o tres años que ellos rompieron eso, ¿no? Y con respecto a la actitud que toman los participantes de este quiebre que se hizo, que ahora son Orquesta Adolescente o Adolescente Orquesta, que es la marca que ambos, tanto Porfi como la disquera, hicieron la propuesta de que así se llamaría. Entonces la compañía disquera registra ese nombre a espaldas de Porfi, y tienen mala leche. Sí, mala suerte, sí. Hicieron, sí, porque Porfi verdaderamente siempre es una persona muy, muy abocada a lo que es la parte musical, es artista, no está pendiente de los números, no está pendiente de los registros, eso no le ha pasado nada más a él, eso le ha pasado a infinidades de artistas, pues. Bronco.
si hablamos de los Jackson 5 en aquella época, bueno, imagínate, también le pasó eso, que después tuvieron que salir, ¿cómo era Everson? Tuvieron que salir con otro nombre, ¿no? Con los Jackson, porque ya los Jackson 5 no le pertenecía ni siquiera su propio apellido. Sí, pero el talento lo tenían ellos ahí, clarito. Aquí en México tenemos varios casos, uno de ellos también es Bronco, que el concepto lo registró Oscar Flores, el representante, y cuando ellos se separan, Oscar se queda con el concepto Bronco y ellos tuvieron que ponerse ahora Gigantes de América, o como la Villarreal, en el límite, que era el concepto, lo había registrado el empresario. Claro. Vaya, no el, no Porfi, que sí. El creador. El exactamente. Como yo con Bazar del Hogar, yo fui el creador. Fue el productor. No, el día del abuelo, el día del abuelo. Yo lo fui a crear, yo creé el 20 y Televisa se apropió. Oh, te conocí entonces de eso. Coño, ¿cómo no? Coño, ¿cómo no voy a conocer? Te digo. Sí, lo que nosotros tenemos. Están podridos casi la mayoría de los. Lo único es que nosotros tenemos pues la ventaja de que al transcurso de los años. De la gente queriendo y conociendo la música de Porfi Baloa. Porfi Baloa, quizás el nombre Porfi Baloa, o si se puede tomar como una marca, Porfi Baloa, superó la marca Adolescentes, superó el nombre Adolescentes. Sí, se sincretizó muchísimo Porfi Baloa con Adolescentes y ya la gente lo identifica a nivel mundial así. O sea, ellos van a tener siempre algo encima que nosotros nunca lo tendremos, que la gente le va a preguntar, ¿dónde está Porfi? A nosotros no lo van a preguntar eso porque ya lo van a ver en la tarima. Maestro Porfi Baloa, damos por cerrado ese capítulo. Yo No. Mira nuestra cara que están sonriendo. No. Mira, tú tocaste el tema y nosotros queremos dejarlo bien afianzado. De Orquesta Adolescentes, el principal era aquí el señor Porfi Baloa. Domingo, ¿no? Por eso es que desde la fecha. Domingo, tú tocaste la tecla y ahora tienes que. Ajá, ahora la aguantas. No, y es bueno. Es bueno aclarar muchas cosas. Porque es que cuando nosotros hablamos. En el pasado hablábamos, no, que los adolescentes son unos estafadores, son aquellos. Mira, en ese momento la gente puede creer que esa actitud es una actitud de que nosotros queremos apabullar, menospreciar, y algo así como de mala manera. Claro. Apellidos, como dicen. Sí, como que de mala manera. Y quizás tendrían razón, porque la manera en como nosotros nos expresábamos al respecto del tema era un poquito así, pues, un poquito ofensiva, vamos a decirlo así, ¿no? Reconocemos eso. Había razón. Sí, pero teníamos razón. Y cuando el ser humano, como ser humano, sufre, ¿sabes? Tiene una forma de expresar de esa forma, claro. ¿No? Y es algo natural, ¿verdad? Consciente de eso que estamos ahorita, tú tomas el tema. Y para dejar un poquito claro mi posición personal y que creo que es la común de nuestra organización, pues, porque nosotros no somos una orquesta, Domingo, ahorita, actualmente, nosotros no somos una orquesta musical, nosotros somos un colectivo musical, una organización internacional bajo la figura de Porfi Baloa y bajo nuestra compañía disquera, que es mi propia marca también, que se llama Porfi Music. Nosotros, además de lo musical, nosotros participamos en Venezuela en muchas labores sociales, ¿ok? Nosotros somos una ventana de la cultura, nosotros trabajamos apoyando muchísimas organizaciones que hacen cultura, que llevan mensajes. Recuerda que en nuestro país ahorita la situación de la violencia, la situación es bien precaria y nosotros estamos creyendo en apoyar cualquier organización que se encargue de llevar un mensaje de paz, de vida. Hemos ido incluso hasta las prisiones de Venezuela, las de más alta peligrosidad, para llevarles mensajes musicales a los privados de la libertad. Hemos participado en muchísimas actividades sociales, ¿no? Como toda compañía trata de darle un poquito más, son un poquito más de lo que es ganar el sustento de nuestra familia o ganar el dinero, nosotros aportamos un poco más a la sociedad y estamos en ese concepto, pues dejamos ese show business de la salsa y nos adentramos en un concepto más amplio
debido más humano claro, debido a que nosotros consideramos que nuestro paso en la tierra, tanto como Porfi, porque lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, es diferente. Nosotros somos artistas reales que sentimos lo que estamos haciendo, no somos artistas que simplemente queremos que nos griten, que nos adulen, que nos feliciten. No, nosotros tenemos que dar un mensaje, y es por eso que la pluma de Porfi yo la respeto mucho, porque verdaderamente, además de que tiene un concepto comercial en muchos casos, que es el caso del amor y desamor, tiene muchos conceptos sociales, muchos de los temas. Y entonces, para concluir, yo aprovecho que tú tocas el tema.